Programa piloto que se llama Poder Joven con el Instituto Chihuahuense de la Juventud. También se dio a conocer este programa, la inauguración que hicimos del Centro Comunitario Santiago Troncoso este pasado viernes. Y ahí la idea es hacer dos centros Poder Joven. Uno muy importante para nosotros, que es en la colonia Vistahermosa, en el Centro Comunitario Vistahermosa. Para nosotros es muy importante este centro comunitario porque está en una comunidad muy, muy necesitada de todo. La gente de esa comunidad comúnmente compra de lo que va saliendo sobrante o que ya no quieren en los supermercados, es lo que comen. Entonces, para nosotros esa comunidad es muy importante. Y bueno, llevamos a la gente del Instituto Chihuahuense de la Juventud y ellos quisieron poner ahí un centro Poder Joven. Vamos a poner el centro, que la característica de este centro es que ponen computadoras, ponen impresoras, les dan cursos de valores a las personas y aparte les dan la oportunidad de poder hacer impresiones y tener internet en ese centro comunitario. Igualmente en el Centro Comunitario Santiago Troncoso se va a poner otro centro Poder Joven y probablemente un centro Poder Joven que está en el Parque Central lo pasen a las instalaciones del Centro Comunitario El Jarudo.